¿Dónde quiere, hombre? Alegría. No apurarse. Esto lo dejamos nosotras como una patena antes de que venga. ¡Pasa la bota! Sigo usted contando, don Amalio. Ah, esto es un gallinero. Aquí no se puede hablar. Adivina, adivina. Gran parte de la grandeza de Luis Buñuel reside en que su legado no se limita al cine. Trasciende fronteras y sectores. Es cine, poesía, literatura y, desde luego, es gastronomía. Esto lo vieron claro desde Calanda y la bodega Lagarda en Prius, dando forma a Nazarín y Colenda, dos vinos dedicados a Buñuel y a la localidad. Por el convenio firmado entre la Fundación Centro Buñuel Calanda y la bodega del Grupo Terbalis, esta se comprometía a donar a la Fundación 50 céntimos por cada botella vendida. Ya se ha hecho efectiva la donación de los primeros 1.500 euros que serán para el Centro Buñuel Calanda y el desarrollo de actividades. Yo siempre había pensado que era algo que a las bodegas les podía funcionar, porque en fin, Buñuel pues algo muy potente, ¿no? Y sus películas y el propio nombre de Calanda, pues en fin, dentro del sector agroalimentario, por decirlo de alguna forma, Calanda es un nombre que suena a producto de calidad, ¿no? Y por el tema del melocotón, fundamentalmente. Entonces yo pensaba que sí, que era algo que les podía interesar, pero es cierto que tampoco era sencillo. Yo no me esperaba, sinceramente, porque en fin, creía que íbamos a hacer una cosa pues digna, pues una botellita con su etiqueta muy digna, pero claro, nada que ver con lo que finalmente la bodega ha hecho. Creo que es un paquete, un pack que está funcionando muy bien, que la gente incluso lo compra pues eso, para regalar, para acontecimientos familiares o para cualquier otra cosa, y estamos muy satisfechos. A esta repercusión económica se suma sobre todo la promocional, tanto a nivel nacional como internacional. Ya lo estoy vendiendo un poco en Italia y lo hemos presentado pues en lo que va del mes de mayo. Mayo ha sido pues tanto en feria en Japón, en China, como en Rusia. Y se me ha escapado lo de Japón porque es la semana que viene estamos en Japón y también van a Nazarín y Colenda a Japón. Y a nivel nacional pues lo hemos colocado, pues está metido en Alicante. Ahora están haciendo una especie de festival show que se llama Famous Wine, el vino de los famosos, en Asturias, en Gijón. Contactaron con nosotros a través de, me imagino que, Facebook, y esta semana han repetido pedido, supongo que a los demás también, pero a nosotros han repetido pedido. Está gustando mucho, tanto la Garnacha 2015 como esta Jägustraminer 16, muy bien, contentos. Esta no es la primera colaboración entre Calanda y la bodega, y no va a ser la última.